no he desayunado aún, hace un calor terrible aquí en la ciudad. Estoy súper contento y motivado con la experiencia. De hecho, os voy a enseñar el gran outfit de Guiri que llevo, mirad. Para celebrar mi cumpleaños me voy a hacer un autorregalo. Vamos a ir a una skate shop que hace unos años, cuando estuve por aquí, ya estuve. Y me voy a comprar una tabla de skate. Me voy a parar donde pueda. Me pongo aquí, así me veis, y también voy a compartir la pantalla. Esto simplemente es poner dónde quieres ir, el método de transporte. En mi caso, como solo soy uno, voy a coger Grab Bike. Así vas en moto con un chico, que va a ser bastante divertido. Vale, book. Vale, perfecto, pues ya está, lo tenemos. Y ahora pone connecting with a driver, que ya lo tenemos, es este buen hombre de aquí, así que vamos a buscarlo. You turn. I think this way, okay. Right? Awesome. Ready. Ready. Pues nada, chavales, bienvenidos a Bangkok. Vais a ver aquí el tema de la conducción temeraria, es algo que va implícito en la conducción tailandesa. Os lo he dicho. Por internet a ver si tengo alguna foto o algo, pero yo hace unos cuantos años, cuando me gradué de la universidad, vine con tres amigos a Tailandia, Vietnam y Malasia, y me compré una Kami de ellos y mola mucho el crecimiento que ha tenido. O sea, ahora no solo es skate shop, sino que hay un pedazo de skate park, que ahora vamos a patinar. Lo que son las 12 del mediodía y no he comido nada, vamos a buscar algo para desayunar por aquí. Aquí estoy desayunando con mis nuevos amigos tailandeses. He pillado un plato de arroz con una tortilla que creo que tiene espárragos y salsa picante que no voy a tomar. Así que bueno, desayunando a las 12, creo que ellos están comiendo. Y e iremos al skatepark, que la verdad que han sido súper simpáticos. A ver si es tan bueno como el skatepark que tengo aquí delante. Mirad. De la zona cafetería, escuchando los Beatles. Una buena manera de celebrar mis 28 años, sin duda. A ver qué tal. Good one. Yeah. Back to back.
it down, I'm on the better things. Be careful though. Watch. Magic. Okay, inside there. Okay. Go. Down is a problem. And you know it's to a diet and an option. Six chains like I'm Kumo. I'm a heavyweight, but my pockets on sumo. Thank you. You're welcome. Ready. Pues ya me he ido del skatepark. La verdad que tengo que decir que la gente de Tailandia son majísimos, pero cuando digo majísimos digo muy simpáticos, extremadamente simpáticos. Querían hacerse fotos, querían grabarme, así que increíble la verdad, muy bonito. Por algo lo llaman el país de las sonrisas. Ahí veis lo que son la normativa vial, digamos que no es el fuerte de esta gente, pero tienen muchísimas otras cualidades. Sabéis que me gusta un poco improvisar, de momento estoy caminando, antes he ido con Grab, que es una aplicación, es como si fuese un Glovo en España, que puedes pedir comida, pero es que también puedes hacer, puedes pedir Grab Motorbike, Grab Transporte, como si fuese un Uber, un Glovo, es todo en uno. Es creo que lo que predomina en todo el sudeste asiático. Pineapple. Any pineapple? Yeah, one. Can I record? Okay. Ahí va. Thank you. Thank you. Have a great day. Este va a ser mi spot para comer la piña y estas son mis vistas. Al BTS, es como el metro de aquí, es súper seguro, uno está fresco dentro, así que es la recomendación por excelencia. Y está en los puentes estos aquí arriba. He parado en un sitio a comer unos noodles de cerdo, os los voy a enseñar aquí. No sé el precio, pero bueno, luego cuando lo pague os lo vais a ir viendo, todo lo que voy pagando, el coste y demás, para que tengáis una idea parecida. Los zapatos y lo segundo, poner el aire.